En este caso, pues la idea de historia urbana que yo tengo acá, que tengo presente en mi tesis doctoral, es más alejada a analizar la morfología urbana, los estilos arquitectónicos, diversas tipologías, y centrarme más en la interacción de los actores que intervienen en la creación del fenómeno urbano, en este caso. Mi enfoque que estoy realizando ahorita en la tesis doctoral tiene que ver con la historia global y la circulación de saberes, que es un enfoque que se ha promovido dentro de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de parte de los profesores Benedict Zimmermann y Michael Werner. Ellos han propuesto más con su enfoque en centrar, en analizar las interacciones entre los actores sociales y cómo esta interacción deviene la circulación de saberes, ¿verdad?, de distintos tipos, en este caso, pues, para mi caso, los urbanos. Digamos, la excusa de utilizar este enfoque tiene que ver también con la necesidad de comprender los problemas actuales que vive la gran área metropolitana de San José, una ciudad como todas, con grandes problemas de tráfico, con grandes problemas de polución, con pobres espacios públicos, y también tiene que ver con el papel que ha tenido el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de Costa Rica en la elaboración de la política urbana, así como asimismo las municipalidades. Pero tratando de sortear un poco este nacionalismo metodológico que ha caracterizado la historiografía a lo largo desde el siglo XIX y trascender un poco las fronteras de mi país, en este caso Costa Rica, y analizar este proceso en compañía o dentro de los espacios que crean los organismos internacionales, llámese las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros, ¿verdad?, como por ejemplo la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Ver cómo la convocatoria a congresos, cómo el intercambio de expertos, cómo los programas de becas y los servicios de intercambio de saberes han permitido la elaboración de estas políticas urbanas.